La Chorrera es un pueblo pequeño, un caserío pequeño, cabecera corregimental, y en su área, dijéramos rural, tiene 22 comunidades a lo largo del río Igarapaná, el Igarapaná que desemboca en el Putumayo y nace cerca del río Caquetá. En las riberas de este río está la población de la Chorrera, y que está conformada por 4 etnias, la mayoritaria que es la Huitoto, sigue la Bora, los Muinanes y los Ocainas. La Casa Arana es una casa simbólica para nosotros, por lo que funcionó como sede central de la Compañía Cauchera Peruana y que fue construida en el año 1900. En este territorio, conocido como el Predio Putumayo, había, fuera de esta sede central, unas 60 estaciones de la Compañía Peruana de Cauchos. Esta compañía, en esos 30 años, según los escritores de la época, europeos sobre todo, mató a más de 40.000 indígenas en los 30 años de existencia de la casa. Un recuerdo muy horrible de la Casa Arana, de atrocidades. Entonces las comunidades indígenas querían como tapar y borrar un poco, atenuar esos recuerdos malos con algo bueno. Y algo bueno era, por ejemplo, la educación de las futuras generaciones de nuestras comunidades. Entonces una casa que fue de muerte, convertida en vida y esperanza para las futuras generaciones de nuestras comunidades y etnias de la región. Hoy se hace pública la certificación de todo un proceso de formación de licenciados en biología que le permite a cada uno de los graduandos desempeñarse como un docente idóneo, muy cualificado y representar a nuestra universidad formadora de formadores en los niveles básico y medio de la educación colombiana. Ese para nosotros era una cosa muy importante porque ya nosotros los ancianos, los sabedores tradicionales, teníamos un enfoque hacia el futuro, porque ya nosotros en este tiempo ya no podíamos vivir así como era antes, pues los indígenas que pues no pensaban sino hacer chara, comer, hacer baile y hasta ahí nomás, era el desarrollo de los pueblos antiguos. Y hoy día pues de todos modos uno toca vivir en dos culturas, necesitamos del occidente y lo nuestro. Tal cosa fue pues que un día ya pues llegó, creo que el momento, mediante la fuerza de nuestras plantas sagradas, de nuestro interés, de nuestro querer, pues esta universidad pedagógica. Acá llegaron los directores, los rectores, bueno, todos los funcionarios, en esta maloca. Acá lo conversamos, pues lo solicitamos, yo tradicionalmente, pues mezclé ambil, mejor dicho, hicimos el ritual para que se amanezca esa palabra y que se siente dentro de esta maloca. Sin embargo, eso que pensamos algún día y eso que también se manifestó en la maloca y se manifiesta en nuestros principios culturales como pensamiento, palabra y obra, hoy aquí nuestros mayores nos han enseñado esta lección, cómo se hace pensamiento, palabra y obra. Personalmente yo acá hablaba que nuestra juventud ya no le importaba este sitio, ya no le importaba de verdad. Y cuando de repente
esta universidad, mediante los profesores, les dijeron tal vez allá donde que ellos estudiaban, que vaya en la base. A través de la licenciatura y especialmente en las actividades formativas de la práctica pedagógica y de los trabajos de grado, los estudiantes pudieron identificar algunos componentes fundamentales para la enseñanza de la biología, fundamentales para la enseñanza de las ciencias, que tienen que ver con esa recuperación del conocimiento de lo propio, y a través de ese reconocimiento de lo propio, una reconstrucción de dicho conocimiento, el cual aporta significativamente a la cultura y al saber propio. En el caso particular de La Chorrera, creando el proyecto, creando el currículo de manera articulada con la comunidad. Es decir, que fue un currículo que fue concertado con la comunidad. La universidad pues vino con un fin claro, y el objetivo era de que la juventud y la niñez actualmente no está visitando los sitios de diálogos, de saberes, donde se imparte un conocimiento. La juventud se estaba saliendo ya de esa realidad, y uno de los objetivos de la universidad era eso, el rescatar los conocimientos propios, pero desde la universidad, desde la misma gente que llega ahí, que puede ir a visitar, pero como una idea ya de investigación, de generar conocimiento. Y yo creo que el objetivo de la universidad se cumplió. O sea, yo personalmente agradezco mucho a esta Universidad Pedagógica Nacional, porque retrocedieron, en vez de ellos abrir para allá, nos lo mandaron otra vez en la base. Pero también nos aportó como personas, como seres humanos, a formarnos, a tener un ideal, a tener un conocimiento y a tener pues unos conocimientos que compartirlos con los demás, ¿cierto? En ese sentido la universidad ha cumplido un papel muy importante, y lo último pues es de ser profesionales, capaces de transmitir un conocimiento y también de recibir los conocimientos de afuera, ¿no? Empiezan ustedes a construir un camino esperanzador, no solamente para sus comunidades, para sus familias y para sus pueblos, sino también, como lo he dicho, para la Universidad Pedagógica Nacional y para este país, que necesita tanto de sus conocimientos, de sus saberes y de la riqueza de lo que ustedes son como colectivo humano. Esta experiencia genuina en el campo de la formación de profesores muestra que la perspectiva intercultural es una posibilidad muy importante en el campo de la enseñanza de las ciencias. Pues esta es una gran apuesta que han hecho nuestras comunidades, nuestras autoridades. En este momento podemos manifestar que pensamos en traer una universidad, ofrecer un programa como este. Algún día eso se asentó en palabra, lo pudimos conversar, lo concretamos, y ahora pues vemos esa realidad ya en nuestra comunidad. Tenemos unos egresados, y eso es ya lo que podemos mostrar a nuestras generaciones actuales y venideras, cómo se puede establecer y hacer realidad el pensamiento, la palabra y la obra. Ir a La Chorrera y encontrar esa riqueza a nivel de comunidades indígenas constituye pensar en la nueva pedagogía, y es una pedagogía centrada en lo propio, en el contexto, una enseñanza de la biología basada desde las realidades locales y sobre todo desde el reconocimiento del otro como personas que constituyen la construcción de un conocimiento colectivo. Hacer el programa de licenciatura en biología para una comunidad del Amazonas, los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce,
Es una experiencia que nos permite trabajar en diálogo de saberes, saber que es posible reconocer otras formas de ver el mundo. Bueno, la universidad como tal realmente es algo que yo aplaudo, es de que, o sea, ellos nos vinieron a imponer con el fin de que lo que se haga en la licenciatura sea algo que nos sirva a nosotros. Bueno, y además nos brindó unas herramientas muy buenas. Hemos aprendido, creo que de Occidente, conocimientos valiosos. Estudiar en la universidad, pues yo creo que yo estoy como aportando, puedo decir, a mi pueblo, allá a mi cultura, porque nosotros las mujeres somos las que sostenemos la cultura. Decíamos todos, profe, yo creo que la unidad pedagógica acogió bien al principio de nosotros. Llegó de verdad a fortalecer lo que es el conocimiento o el saber tradicional nuestro. El principio, el conocimiento de ustedes, los locales, ese es el fundamento de ustedes. Y a eso debe agarrarse. Y eso fue lo que hizo la Universidad Pedagógica Nacional. La experiencia que como mujer indígena huitota tuve en la licenciatura me ha edificado mucho como mujer, por lo que ya tenía desde la cultura propia, criada en Maloca, tenía todas las bases de la sabiduría ancestral, que lo aprendí en los escenarios, no como en la academia, sino más bien en la naturaleza, como son la chagra, la maloca y el río. Ya teniendo estos conocimientos, se fortaleció más lo que aprendí en la academia. Para demostrarle al mundo nuestros saberes que nosotros sí tenemos, sí vivimos y sí queremos seguir viviendo como cultura bora. Eso es lo que nos dejó la Universidad Pedagógica aquí en nuestro medio, o sea, que nosotros queremos valorar nuestra cultura, queremos seguir siendo pueblos, digamos, seguir con nuestra identidad. La universidad nos aportó, en principio, buenos docentes, el cual nos ayudó a fortalecer el conocimiento en un contexto cultural como lo es la chorrera. Son uno de los primeros grupos indígenas que ha sido formado como profesional en sus propios territorios. Eso es un antecedente muy importante para ustedes como profesionales. Se han formado desde una perspectiva intercultural, han sabido enseñarnos y nosotros hemos aprendido mucho de lo que para ustedes significa el cuidado de la vida. Para mí ha resultado bastante asombroso ver cómo a partir de los trabajos de grado de los estudiantes de la chorrera se vislumbran elementos de muchísima riqueza en cuanto al conocimiento de lo vivo, el conocimiento de la vida, el conocimiento de la diversidad biológica desde otra perspectiva. En este momento nos corresponde a nosotros como docentes de la Universidad Pedagógica Nacional visibilizar todas estas experiencias que se están desarrollando y que se han desarrollado a través de la historia y lo que ha significado cada uno de los momentos que se comparte un espacio académico. Los aprendizajes en el caso personal han sido grandes, se aprende, se desaprende y se construye nuevo conocimiento. Y también para todos los que participamos, pues ha sido una experiencia que nos permite ampliar la visión de mundo y el compromiso de seguir construyendo en las fronteras del conocimiento. Creemos que el Departamento de Biología se enriqueció porque posibilitó que muchos de nuestros estudiantes que están formando como licenciados aquí en Bogotá, bebieran de esos saberes a través de la proyección de los trabajos de grado, la lectura y los intercambios que pudimos hacer en algunos encuentros. Un conocimiento que le hemos aportado y le hemos apostado al país, yo creo que también hacia la construcción de un conocimiento y un pensamiento latinoamericano, que es una de las cosas que nosotros consideramos muy grande en la Universidad Pedagógica Nacional con estas experiencias a nivel de las regiones.
Vamos a tener un receso y espacio para el cambio de traje de los graduandos. Fidelia Dimas Martínez, Wilder Gaguma Jaita, Bernay Noé y yo. Qué bueno que estas comunidades tengan 23 nuevos licenciados. Pero lo más importante es el compromiso que ustedes en este momento adquieren. Mi mayor anhelo es seguir construyendo desde la academia la paz, la tranquilidad para los pueblos de la Amazonía y para los pueblos del mundo. Nosotros como licenciados indígenas que somos de acá de La Chorrera, o sea, estamos agradecidos y tenemos muchas herramientas las cuales las debemos visualizar para apoyar y resolver problemas de no solo de las comunidades indígenas, sino aportar al país y al mundo. Muy agradecida con la universidad porque gracias a ella pues tuvimos un logro especial para seguir sacando a la comunidad adelante, compartir nuestro conocimiento y que todo nos siga. Me siento muy contenta. No, todos quedamos muy contentos porque esta es la primera promoción y en bienestar de todo esto del predio Putumayo, La Chorrera y el país. Al recibir el grado de Lía yo me siento muy satisfecho por el esfuerzo tanto que he hecho, a veces la distancia, a veces las dificultades, pero ahora ha sido un hecho real. A ver, nosotros, o sea, nos sentimos una alegría por dentro y con todos los profesores que han difundido la sabiduría a ellos también. Es bueno agradecer el apoyo que se recibió durante este tiempo por parte de la familia. La presencia de la familia, acompañando a los graduandos, con una muestra fehaciente de ese apoyo que ustedes, señores graduandos, nunca podrán olvidar. Mi trabajo es la chagra, llevar a mis hijos, enseñar para que el día de mañana cuando tenga hijos, para que el día de mañana cuando ellos tengan maridos, tengan mujeres, para que no deje aguantar hambre. Estoy muy agradecido con eso, a las personas que ayudaron a ella, a las tutoras y todo eso. Y gracias a Dios, estoy muy agradecida y contenta, más que nunca. Y mucho trabajo pues él está haciendo y nosotros pues como papá y otro anciano y la hermana también nos porta ayuda. Y averiguamos y analizamos mucho trabajo. Ayudar de explicar cómo es las cosas, pues, todo eso. Trabajito que veníamos haciendo. Y todo, pues, yo sé hasta ahora, pues yo no dejo esos trabajos. Entonces de mi trabajo que yo sé, yo explico a ella, mami, así es, yo digo a ella. No, esa experiencia fue prácticamente iniciada por mí porque ella en un principio como que ella no quería. Le parecía muy difícil que esto fuera de pronto llegar a ser ahora una realidad. Pero de toda manera yo le metí eso a la cabeza que tenía que prepararse. Nos parece bien, sí, de que una de nuestra gente, de nuestro pueblo se capacite, se forme, sean profesionales, pero que también también contribuyan con la comunidad. Que la universidad nos siga apoyando, dando apoyo a más muchachos de nuestra comunidad, porque con eso nosotros nos sentimos muy fortalecidos, este momento sentimos muy valientes para seguirnos adelante, ya con nuestros profesionales, hacia afuera, hacia el departamento, hacia donde sea, para que ya los muchachos trabajen y estamos muy contentos con la universidad. Que no nos abandone, que nos siga y nosotros lo queremos, que nos siga apoyando. Día histórico, tanto para la Universidad Pedagógica Nacional, como esperamos para la comunidad de La Chorrera
y de todo el predio Putumayo, el hecho de que por primera vez en la historia de la Universidad Pedagógica Nacional estemos graduando a un grupo de indígenas de la Chorrera, del Amazonas colombiano. Porque ustedes deben ser dinamizadores de sus comunidades. Ese es un compromiso muy grande y la Universidad Pedagógica Nacional manifiesta y ha certificado hoy que ustedes son capaces, tienen la suficiente calidad como seres humanos y como licenciados en biología para poder adelantar esas tareas y responder positivamente a todas sus comunidades. La licenciatura en biología ofrece alternativas de desarrollo para nuestras comunidades, en el sentido de que por una parte está el tema de la docencia. Tenemos la expectativa pues de que puedan aportarle también al tema del ordenamiento ambiental, que es un tema que se viene trabajando en las comunidades. Pues digamos que ahorita que uno está saliendo, uno está todavía como, no está ubicado en el contexto. Yo estaba hablando que noche con mi papá aquí, mambeando, yo le dije, vamos a ver de qué manera voy a sacar adelante el trabajo con mi comunidad. Toda la comunidad, primero, pues, usted tiene que trabajar con la comunidad, con los ancianos. A nivel comunitario, entonces, en esa medida, pues, ellos esperan mucho de uno porque uno, pues, como ellos dicen, como uno como profesional, pues, tiene que ayudarle a nivel organizativo, a nivel nacional, y para que nosotras las mujeres seamos escuchadas y trabajar por ellas. Y yo le digo a mi hijo que no se quede estancado con eso, porque ese es un trabajo muy importante para él y para nosotros los padres que le acompañamos, que le fortalecimos hasta lo último. Y gracias a Dios pues se logró esto hasta hoy. Bueno, todo eso lo que vemos aquí era la lucha de nosotros, de los ancianos de los cuatro pueblos. Y así pudimos lograr pues esa universidad. Y esa biología, pues que ya ayer miramos que ya se graduaron esto, y estamos nosotros los ancianos de los pueblos muy, muy contentos por eso, porque tenemos ya gente preparada para el futuro. El hecho de que ustedes se constituyan el día de hoy de una manera formal en profesionales de la educación contribuya a transformar las realidades de sus comunidades, contribuya a fortalecer ese conocimiento y ese saber propio y además a producir conocimiento para otras culturas para poder comprender mejor lo que significa la vida, lo que significa la naturaleza, retos que esperamos y espero en particular ustedes sepan asumir con mucho profesionalismo, con mucha actitud crítica frente a sus comunidades. Pero lo más importante es la ruta que van a iniciar. Como dicen ustedes, cerraron un nudo, hicieron un amarre, pero ahora inicia uno más grande y es constituir todos esos mensajes que dimos a través de cada uno de los espacios académicos y es comenzar a ser país y nación a través de un proyecto intercultural. Tengan por seguro que esperamos lo mejor de ustedes, esperamos igualmente que esto no sea decir adiós, todo resultó muy bien, sino pronto nos veremos para seguir tejiendo esos sueños, esas ilusiones y construir otras realidades en su país. Yo me siento muy contenta porque pues eso no se acaba aquí, sino que continúa. Entonces pues yo siento que podemos, que se abrieron las puertas.